dicho a ti que a mí me gustan los perros. Y peor, un perro que le hace falta una pata. Yo no quiero eso. Esa es tu gran sorpresa. Qué bestia. Yo creo que ya no soporto a este animal. Tranquila, Coquita. Solo es cuestión de tiempo. Yo sé que ella muy pronto te va a querer. Me cuesta respirar. Sale, sale, sale. Sale, que no te quiero aquí. Adiós. ¡Ey, Coquita! ¡Ey, por favor, no! ¡Ay, cuchita! Hola, Alejandro. ¿Y cuándo vas a adoptar a la Coquita? No sé, la verdad. Mi madre es muy estricta y no creo que le gusten los animales. Ay, dale una oportunidad. Puede que sí le guste y está sin cariño. No sé, la verdad. Tendría que pensarlo. Bueno, pero contigo va a estar muy bien. No lo sé, pero yo quiero saber cómo fue que Coquita llegó hasta aquí. La Coquita la vinieron a dejar aquí porque no quería a un perro que le faltara una patita. Pero yo quiero saber si ella nació así o cómo fue que perdió la patita. Le salvó la vida a la hija de quienes eran sus dueños. Sucede que un día la niña estaba durmiendo en su cama y de repente una serpiente se acercó y quiso atacar a la bebé y a Coquita. Al ver esto, atacó a la serpiente. Llevó su peor parte y le mordió la patita. ¿Y la serpiente? ¿Qué hicieron con ella? ¿La pudieron agarrar? La serpiente murió y la mamá de la bebé, al ver a Coquita, la llevó al veterinario. ¿Y entonces qué? ¿Los mismos dueños fueron los que trajeron a la perrita aquí? No, la trajo el veterinario. Y los dueños, al ver que le cortaron la patita, la abandonaron. No sé, entonces, ¿qué te parece si el día de mañana es el cumpleaños de mi madre? Entonces pienso dárselo de sorpresa. Está bien, igualmente te espero. Vale. Ay, hoy día ha sido el mejor de mis cumpleaños. Ha sido espectacular, te lo juro. Yo te lo dije. Y espérate que te tengo una sorpresita. ¿De verdad? Que te va a encantar. ¿Me tienes un regalo? Uy, mijo, oy, gracias. Espérate nomás a que lleguemos al lugar. Uy, mijo, gracias. ¿Qué hacemos aquí, Alejandro? A ver, madre, ya llegamos. Pero quiero que te quedes ahí, ¿sí? No te muevas. ¿Oh, sí? Sí, ya regreso por la sorpresa. Está bien. Espero que lo cuides mucho. No te vas a arrepentir, así va a ser. Gracias. Ma, date la vuelta. Aquí está tu sorpresa. ¿Qué es esto, Alejandro? ¿Quién te ha dicho a ti que a mí me gustan los perros? Y peor, un perro que le hace falta una pata. Yo no quiero eso. ¿Esa es tu gran sorpresa? Ma, si supieras... ¡No quiero! Verás qué haces tú con ese perro. Está bien, lo voy a cuidar yo. Cuídalo tú, pero yo no quiero un perro. Peor, un perro en mi casa. Tranquila, Coquita. Yo voy a cuidar de ti. ¡Alejandro! ¡Sácame ese perro de la casa! Ay, mamá, solamente es una crema, deja de ser tan exagerada. Tú todo lo coges a son de juego, Alejandro. Tú sí sabes cuántas cosas me ha dañado ese perro. No lo quiero aquí en mi casa, te lo he dicho muchas veces. Hazme el favor, llévatelo a tu cuarto. No lo quiero ver aquí en la sala. Vamos, Coquita. Tú lo andas liado con ese perro. La casa la tengo llena hasta de pelos. Ven acá, corazón. Tranquila, Coquita. Solo es cuestión de tiempo. Yo sé que ella muy pronto te va a querer. Voy a llamar a una amiga. Sí, que me conteste. Hola, mija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿en casa y tú? Con coraje. Mi hijo me trajo a regalar un perro por mi cumpleaños. Imagínate. Sí. No hace fachurías, me dañan los... Oye, no lo soporto. Te juro que voy a hacer hasta lo imposible para sacar ese perro de mi casa, que mi hijo no se dé cuenta. Porque no me gustan los animales, no me gusta. Peor, ese perro solamente tiene tres patas, le hace falta... Yo no sé qué le pasó, por qué mi hijo me trajo ese animal para acá.
No, amiga, yo me voy a deshacer lo antes posible, me voy a deshacer de ese animal. Ya, mija. Sí, más ahorita conversamos más, ¿ya? Ya, mi corazón, cuídate mucho. Chao, chao. No sé si es que hace mucho calor o es que... Ay, tanto coraje que me hace pasar ese perro. Ay, esto me dañó. Pues de verdad me cuesta respirar. ¿Qué pasó, Coquito? ¿Qué tienes? Alejandro. Alejandro. Pero mamá, ¿qué tiene? Mamá, ¿qué tienes? Es pastilla, Alejandro. Toma, mamá. Toma, mamá, toma. Ay, mamá, tienes que tener más cuidado y tener tus pastillas siempre contigo. ¿Tú no te das cuenta, Alejandro, que es por culpa de ese perro de tanto coraje que me hace dar? Mamá, pero si fue... ¡Cállate! Ya no cómprame las pastillas que se me terminaron. Estoy. Coquita, espérame aquí, ¿sí? Ya regreso. Como que está la oportunidad para ver si boto ese perro de la casa antes que mi hijo llegue. Vamos, sale. Vamos, ven. Sale, sale, sale. Sale, que no te quiero aquí. Adiós. Ese perro. Espero no sea. Ay, no, Dios mío. Ey, Coquita. Ey, por favor, no. Aló. Mamá, quiero que vengas en este instante acá a la cita de agosto, pero ya. Ey, por favor, ey. Reacciona, tú dices que tú puedes. Por favor, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Y tú por este perro tú me haces salir tan rápido de mi casa? Este perro fue el que te salvó la vida cuando te estaba dando la crisis. ¿Y así es como tú le pagas? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Yo no lo sabía, yo pensé que... ¡Coge lo que estás esperando para llevarlo al veterinario! Y esto es tu culpa. ¡Pero cógelo rápido, Alejandro! Señor, sálvele la vida. Lo atropellaron. Haremos todo lo posible. No, hijo, no nos dicen nada. ¿Qué habrá pasado con Coquito? Y todo esto es mi culpa. Lo siento, no podemos hacer nada. Todo esto es mi culpa. Te lo dije. Así como Coquita, hay muchos casos de perros abandonados que lo único que quieren es vivir una vida feliz con sus dueños y ser parte de su familia. Dale la oportunidad de que sientan el cariño que ellos necesitan. Y para toda la sociedad que estén pensando en adoptar una mascotita, por favor, adopta, no compres.